despertar. De nuevo día llevando en mi pecho ilusión. Jesús por alcanzar, dejando mi tiempo atrás. Dejando mi tiempo atrás. Mientras viva en mis ojos la esperanza, mis anhelos crecerán en un pacto de amor. Desde que llegaste a mí, desde que llegaste a mí, vive, ríe y sueña, que la vida es eterna mientras hay amor. Mira, siempre intenta que volver a nacer, de soñar con un mañana. Cree en ti, Dios te dará esa oportunidad. Bueno, mi nombre es Sebastián Lasquera, bueno, yo soy artista aquí de Salta y bueno, ahora estamos promocionando mi tercer trabajo discográfico aquí en el norte, que se llama Mi Sueño en Tus Manos, que es un proyecto muy especial para mí porque bueno, tiene 6 canciones de mi autoría en letra y música y 4 canciones de artistas consagrados de aquí de Salta. Entre ellos hay una zamba muy linda de Daniel Cuevas que se llama Ella. Después una canción Hasta la Salida del Sol que tiene ritmos latinos, que es de Rodrigo Villarreal de Canto 4. Y después tengo una canción muy, muy linda que es de José López Macías, también de La Legua, que es una saya. Y bueno, también tuve la posibilidad esa linda de que otros artistas puedan confiar en mi proyecto y grabar estas canciones que sin duda son canciones todas destinadas al amor y siempre tratando de dejar un mensaje esperanzador a la gente, ¿no? Que por ahí uno necesita esa motivación para crecer y para cumplir sus objetivos. Y yo siempre fui una persona demasiado soñadora y demasiado también de luchar día a día por lo que uno desea. En este caso, viví muchos años del deporte, casi 10 años. Creo que el deporte me dio muchísimas alegrías en mi vida. No solamente a nivel deportivo también, sino la satisfacción de poder conocer muchos países del mundo, de poder viajar y conozco casi todo Sudamérica, Europa, bueno, todo lo que es la parte también de Oceanía y en cierto punto también me abrió la mente a nivel musical y bueno, tener esta propuesta linda que es un folclore latinoamericano, que si bien no toco chacareras ni samba, pero son todos ritmos latinos, pero siempre tienen un toque, ¿no?, de folclore con charango, con percusión, siempre temas alegres y también baladas románticas que también me gusta componer. Lo empecé a experimentar a componer ya desde chico, siempre cuando viajaba a los torneos al exterior, a otros países, siempre me llevaba la guitarra y componía canciones y me animaba a escribir. Y creo que es una forma también de expresar el amor, ¿no? Por ahí yo noto que en la actualidad, en la sociedad que vivimos hoy, y por ahí está un poco descuidado el tema del amor y los valores y todo eso. Y yo trato siempre en todas las canciones, en todos los shows, que la gente se vaya con una sonrisa a sus casas y que esta canción, porque es Mi Sueño en Tus Manos, justamente habla del sueño mío de poder llegar con la música, de poder llegarle al corazón de muchas personas, no solamente aquí en Argentina, sino en Latinoamérica, y plasmado también, siempre digo yo, en las manos de las personas, porque las personas son las que te compran los discos, las que te compran una entrada para ir a un show. Entonces, Mi Sueño en Tus Manos es justamente dedicado a la gente, ¿no? Y sobre todo dedicado a Dios, que es muy importante también la fe y la paz que uno pueda transmitir en todo lo que uno haga, ¿no? A nivel personal y a nivel artístico. Fuerte nace un suspiro, en cada instante que te siento, quiero vivir un mundo nuevo, de esperanza, de ilusión, de armonía, de pasión, y renacer un nuevo amor. Es una historia sin final, y la distancia cambiará, es en el sueño de amar.